Caza ruso lo escoltó hasta Kazán. En medio de cielos despejados, el rugido del Su-35S anunciaba la llegada de Xi Jinping al territorio ruso, marcando un momento crucial en la reconfiguración del poder global. No era solo un vuelo diplomático, era un símbolo de una alianza que se fortalecía con cada maniobra. De hecho, en segundos verás este video. Las imágenes difundidas por Xinhua News mostraban cómo el caza ruso elegante y letal escoltaba al líder chino en su trayecto hacia la cumbre de los BRICS en Kazán, una ciudad histórica que ahora se convertía en el epicentro de las decisiones globales. En este evento, con la participación de 36 países y líderes del Estado, quedaba claro que Rusia y China ya no caminaban solas. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rusia lo brindó hasta en los cielos. Era un despliegue de poderío y hermandad que retumbaba en las alturas. El rugido del caza ruso sobrevolaba imponente mientras escoltaba al avión presidencial de Xi Jinping camino a la cumbre del BRICS en Kazán, marcando un nuevo capítulo en la cada vez más profunda alianza entre Rusia y China. Desde la cabina del avión de Xi, las imágenes mostraban un cielo despejado pero lleno de simbolismo. Aquel caza no solo cumplía su función militar, sino que trazaba una línea invisible entre dos potencias que ahora compartían no solo intereses, sino un destino común en la reconfiguración del poder global. El video lo verás ahora mismo. El video difundido por Xinhua News ofrecía un vistazo casi cinematográfico a un momento que parecía extraído de una novela de espionaje internacional. Allí estaba el presidente de la República Popular de China, en el corazón de Rusia, siendo escoltado por un caza Su-35S ruso, un modelo avanzado, letal y que representaba lo mejor del arsenal ruso. Es por eso que este tipo de escolta no solo se daba por cortesía, sino también por seguridad, como una muestra clara de que los cielos eran dominados por Rusia y que el líder chino estaba bajo su protección total. La escena se desarrollaba en un viaje hacia Kazán, la ciudad histórica que acogía la cumbre de BRICS. Ese bloque que cada vez resonaba más fuerte como la verdadera alternativa al orden mundial dominado por Occidente. Esta reunión no era cualquier cumbre. Moscú lo había descrito como el mayor acontecimiento de política exterior del año. Con 36 países presentes, incluidos 22 líderes de Estado y los altos directivos de 6 organizaciones internacionales, la importancia del evento no podía subestimarse. Así, Kazán, con sus 1000 años de historia y su legado como bastión tanto del Imperio Ruso como de la Unión Soviética, ahora se convertía en el epicentro de la política global. Xi Jinping no solo aterrizaba en territorio ruso, aterrizaba en una Rusia que estaba consolidando su papel como un jugador clave, tejedor de alianzas que Occidente no veía venir o que tal vez subestimó. Porque este viaje de Xi no era simplemente otro vuelo diplomático, sino un vuelo con un propósito protegido no solo por el fuselaje de un avión presidencial, sino por la lealtad militar de Rusia. Una señal a todos aquellos que desde Washington o Bruselas intentaban contener a ambos gigantes. Desde la cabina de Xi Jinping, las imágenes capturadas, la fluidez y precisión del vuelo del caza Su-35S,
una aeronave capaz de desafiar a los cazas occidentales en velocidad y maniobrabilidad, un símbolo de poder militar ruso en su máxima expresión. El Su-35S, diseñado para el combate aéreo, poseía la capacidad de portar misiles de largo alcance y bombas guiadas de precisión, una pieza clave en la estrategia de defensa de Rusia. Era el guardián de los cielos en ese momento crucial y su sola presencia indicaba la fortaleza de la alianza entre Rusia y China. Y así también, esa escolta no solo protegía a Xi Jinping, sino que también dejaba un mensaje claro a sus enemigos y sobre todo en este mundo nuevo. Los rusos blindaban hasta el aire por donde se movían sus aliados. El simbolismo de este vuelo no escapó a la atención de analistas militares y diplomáticos alrededor del mundo. Para muchos era una muestra inequívoca de que las relaciones entre Rusia y China habían alcanzado un nivel sin precedentes de cooperación militar y estratégica. Durante décadas, China había mantenido una posición cautelosa respecto a involucrarse directamente en alianzas militares. Pero ahora, bajo el liderazgo de Xi Jinping, la política exterior del país estaba marcando una nueva era, más decidida y firme en su asociación con Rusia. Y Rusia, sobre todo bajo la dirección de Vladimir Putin, estaba más que dispuesta a ofrecer esa protección, más que todo sabiendo que su alianza con China le aseguraba una posición de poder frente a Occidente. Kazán no era solo el destino final de este vuelo escoltado, era un punto de encuentro entre el pasado y el futuro. La ciudad antaño baluarte contra invasiones ahora se convertía en símbolo de un nuevo baluarte, el bloque BRICS, que resistía las embestidas económicas, políticas y militares de Occidente. Xi Jinping no iba solo a una cumbre. Iba a reforzar una alianza que muchos, en sus cálculos, aún no alcanzaban a entender por completo. Porque mientras Estados Unidos y Europa centraban su atención en conflictos locales y disputas comerciales, Rusia y China estaban forjando algo mucho más grande y duradero. Este vuelo también tenía un matiz de desafío. Mientras Occidente desplegaba sanciones, bloqueos y toda una serie de medidas para aislar a Rusia y China, ambos países respondían con vuelos escoltados, cumbres multitudinarias y demostraciones de poderío militar. La historia de este vuelo no termina en Kazán. Xi y Putin se reunirán en privado, alejados de las cámaras, pero con la certeza de que ambos estaban haciendo historia. Era más que una simple reunión diplomática, era la consolidación de un eje que cambiaría el equilibrio de poder global. Con esto, la relación entre Rusia y China había evolucionado desde el pragmatismo hasta una alianza estratégica profundamente coordinada. La escolta militar que había protegido a Xi Jinping era solo un reflejo de cómo ambas naciones estaban dispuestas a protegerse mutuamente en los frentes más cruciales. Y mientras tanto, en Washington y en Bruselas, los líderes de Occidente observaban con preocupación este vuelo simbólico que había cruzado los cielos de Kazán, preguntándose qué más significaba esa escolta, que a ojos de muchos marcaba el preludio de una nueva era. Así, los BRICS, esa coalición que en un principio fue vista con escepticismo, ahora se erguía como una fuerza que desafiaba el orden mundial unipolar. Y Rusia, con su capacidad militar intacta y una robada alianza con China, estaba dejando claro que no se doblegaría ante las presiones de sus adversarios. Con esto, el caza Su-35S seguía su curso sobre Kazán, y mientras las cámaras capturaban el vuelo, en las sombras de la cumbre se tejían acuerdos que reconfigurarían el tablero geopolítico. Xi Jinping, resguardado por los rusos, se encontraba más firme que nunca, sabiendo que la nueva era que ambos líderes impulsaban era un camino sin retorno. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.